Hola, mi nombre es Julio González, soy administrador de sistemas y durante los últimos 5 años release engineer y he trabajado durante este tiempo con CloudFormation. Me gustaría presentaros hoy qué es y para qué sirve. En primer lugar, me gustaría que pensarais si alguna vez habéis tenido alguno de estos problemas: necesitar un entorno nuevo o cambiarlo, que no funcione o que necesitéis desplegar el software. ¿Cuál es el problema en esos casos? Que el desarrollo normalmente se ha ido adaptando a metodologías ágiles, pero operaciones aún no lo ha hecho. Todavía tenéis que presentar un montón de tickets o esperar bastante tiempo a que se hagan los cambios que necesitáis o se provisione lo que necesitáis. El producto en muchos casos se entiende como un servicio que se ejecuta sobre una plataforma y no como un todo. Los cambios son dolorosos. ¿Qué pasa si el cambio afecta a la plataforma? ¿Cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo puedo controlarlo? La infraestructura es, por tanto, una pieza perdida. El software se despliega automáticamente, pero los sistemas todavía no. Seguimos gestionando la infraestructura de forma manual, sin pruebas automáticas, desplegando manualmente y probablemente incumpliendo una premisa fundamental que es la colaboración directa entre equipos. AWS Cloud Formation es una de las respuestas a este problema. Provee infraestructura como código. Tenemos que considerar el despliegue como un código tan importante como el resto del programa, sometido a pruebas, sometido a un control de versiones, por ejemplo Git. Es posible hacer programación por parejas, revisiones de códigos y se puede dar marcha atrás en caso de que exista algún problema, hacer rollbacks. Nos dará. Una gran cantidad de ventajas. Vamos a reducir el tiempo de despliegue de infraestructuras, el tiempo de reparación de entornos, incrementará la confianza en los despliegues, nos permitirá replicar entornos complejos, por ejemplo, tener entornos complejos para desarrollo, preproducción y producción que sean iguales o prácticamente iguales simplemente escalando los recursos y nos va a permitir reaprovechar las definiciones entre diferentes productos. También hay algunos pequeños riesgos. Es necesario controlar el uso de recursos, especialmente en entornos virtuales, pero por suerte podemos decidir quién despliega qué, cuándo y dónde y podemos establecer también un control de costes con Amazon Web Services. Si todo esto os ha resultado interesante, os invito a seguir el siguiente enlace.